cortesía de Frankie Carr. Un terminal en alguna parte. La seguridad es buena. Parece que han tenido la terapia de grupo en la oficina del supervisor. Sentarme para contar mis problemas a todos los demás no es mi idea de diversión.
Hola. ¿Qué quieres? Espera ahí. ¿Me dejas atrás? Será tu funeral. Venga. Sí, yo me ocupo. A que mováis el cuerpo, llega Big Mate. Tu último premio. Thank you.
mía, gratis.
Solo con terminal. ¡Te mataría gratis! Bien. Ni yo lo habría hecho mejor. Debe de ser la sala blanca.
Hola. La respuesta a mis problemas se encuentra en esa sala, pero no sé si debería continuar con eso. ¿No quieres ponerte mejor? No sé. El cuerpo me dice que acabe de una vez con esto. Pero, ¿y si el psico es lo único que me sostiene? ¿Y si abro los ojos y luego no me gusta lo que veo? Hubo motivos para que buscara alivio. Cosas que no quería afrontar. Cosas que intentaba olvidar. Preferiría escupir sangre antes que revivir el pasado. Afrontarás conmigo ese dolor. Eso dices ahora, pero te irás en cuanto me vuelva contra ti. Eres una luchadora, no te rindas. Puedes superar esto. Joder, tienes razón. Pase lo que pase, puedo arreglármela sola. Voy a sentarme en la silla. En cuanto te prepares, puedes darle al interruptor. ¿Te encuentras bien, Kate? ¿Cómo estás? Rara. Me noto muy rara. Todo parece diferente. Todo parece más claro. Colores, sonidos, olores. Nada es como lo recordaba. No puedo creer que haya funcionado. El ansia, el dolor... Joder, hasta el subidón han desaparecido. ¿De verdad estaba tan ida? Me alegra que haya acabado. Seguro que no solo te alegras tú. Me da la sensación de que Tommy lo tenía todo previsto. Ese viejo cabrón me echó de Combat Zone para que me limpiara. Y de algún modo sabía que tú estarías a la altura. Supongo que vio algo en ti que a mí se me escapó. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Ya sabes de qué estoy hablando. Mira, no voy a olvidar nunca lo que hoy has hecho por mí. Te has esforzado por ayudar cuando todo el mundo abandonaba. Sé que se me dan fatal los agradecimientos, pero eso es lo mejor que vas a recibir de mí. Y ahora, ¿por qué no salimos de aquí y dejamos atrás este sitio?